Bienvenidos, chavales, a Caramelo, y estamos en Deliver Us the Moon. Estamos con Kirsha. Hola. Y estamos en el capítulo número 2. Tenemos que ir a la sala Ariel o algo así, o Aries, no me acuerdo. Aries, creo que era. Ariel no es. Vale, la sala Aries a través de la sala Orión. Vale. No sabemos cómo se llama la segunda, pero pasa nada. A ver, ¡hola! ¡Qué guapo! Cortador de plasma preparado, listo para cortar cierres. What the fuck, bro? Ejecutando programación predeterminada. Ah, pues sí, qué pasada, tío. A ver. A tomar por culo. Oh, mira, miau. Qué pasada, ¿no? Pues estamos en las manos, como ya vimos en el primer capítulo, de un astronauta, que no sabemos si es hombre o mujer, si que era humano. Puertas de cámara de descompresión operativas. Creemos que se llama Fortuna. La pero, he estado todo el rato llamando Fortuna. Pero yo creo que Fortuna es la misión. Que no, que lo llaman Fortuna. No, es verdad. Y pero si esto está azul, ¿por qué no puedo abrirla? Madre mía, que me pierdo. Vale, pues nada, por aquí no es. Tiene que ser por aquí, ¿vale? Porque nos dijeron que era a través de... A través de Orión. Sí, pero lo que están abiertos es lo de detrás. ¿Aquello? Sí, creo que sí. No lo sé. O vete a saber. ¿Qué es? Es ala Aries. Vale, a través del ala Orión. Vale. Encuentra el modo de encender el motor de rotación. Vamos a ir por aquí mientras, a ver si es que es por aquí. Es a través de Orión. Entonces... Sí. Ah, mira, es que sabe, vale. Ah, vale. Es que somos un poco imbéciles, la verdad. Vale, ahí es. Ah, claro, lo hemos abierto desde dentro. Recoger. Oh, mira, me puedo llevar al taladro, perfecto. Ah, no podemos recogerlo. Ah, pues sí. Para la saca. ¡Lul! ¿Cómo? ¡Muerto, qué máquina! ¿The heck? Vale, una cajita, no tenemos nada. Vale, la caja no hay nada. No, es abrir en caso de emergencia, tienes por ahí... Vale, eso lo rompes con la mano. Toma. Madre mía, tú. Somos ahora Iron Man, tú. Todo la inbox, tú. ¿Ya está? No, así. No. ¡Ópale! Mira. Tenéis por ahí escuchando a mis perrinos, ¿vale? Que son así ellos de saladillos. Entonces, ¿abre? Sí. Eso es para... Vale, un segundito. Vale, hop. Cuidado. Perfecto. Cuidado. Vale, yo lo dejé ahí. ¡Opale! ¡Cómo mola, eh! Ya, claro, sale volando. Las físicas que hay, tío. Vale, no es. Cógete uno. Nah, bueno, sí, ahora me lo cogeré. Uno. ¿Ves? Ah, me queda. Son 35. Sí. Vale, a tope, bro. Lo he dicho, no es instantáneo, ¿vale? O sea, yo primero apunto y luego disparo, ¿vale? Esto por aquí. Por aquí. Vale, primero hace ese pequeño zoom. ¿Cómo Iron Man tú? No ve la inbox que llevo, eh. Vale, ya se han abierto esos bloques, esos módulos. Sí. Hay que totalmente, no sé, lo más rápido que se pueda. Vale, hacia arriba, al hoop. Además tiene una música así como de... Sí, como de... Como de... Intriga, no es imposible. A Fortuna 1, ¿ves? Eres tú. Se cortó. Vale, espérate que he perdido mi verticalidad. He cogido el oxígeno. ¿Y ahora? Por aquí, vale. A ver, seamos sinceros, aquí ya no hay verticalidad ninguna. Ya. O sea... No. Pero tenemos que hacer que lo que más nos suene sea nuestra referencia. Sí. Vale. Vamos a tope, bro. ¿Puedo chocarme? Hostia, sí puedo chocarme, qué chulo. Claro, para quitarla antes, a lo mejor. Vale, un montón de cierres, esto voy a hacer así un momentillo. ¿Qué será lo de la derecha? ¿Qué? Eso. ¿Esto? No. Izquierda. Eso. Ah, eso, es una entrada, pero no sé exactamente para qué. Vamos a abrir esto que me acabo de fijar. Me lo he roto. Me lo pillo, gracias. Le hoop. Vale, a ver. Vale, esto para sellar la cámara. Se cierra detrás nuestra, supongo que nos dará oxígeno. Pues no, una comunicación. Ah, pues sí, sí. Un minutillo. Copy that. Do you think we'll finish construction anytime soon? Yeah. Hey, listen, I'm getting strange readings here from the lunar surface. Are you seeing anything? Just wrapping up. What the hell? All the lights are shutting down. Are you alright, Rolf? What just happened? I can't see a thing. Everything is dark out here. We lost power from the MPT. The whole station is down. Can you find your way back to the airlock? Negative. I don't have a visual.
Right. I'm sending Alex to block the airlock doors. Do you see him? I see his flashlight. Heading back to the airlock. What's going on? Everything on the surface is dark. Rolf, not now. What's your ETA? 10 seconds. Make it faster. Once the airlock seals, you'll be locked out. Alex is blocking the door for you, but he can't hold it much longer. Madre mía. Está guay porque, no sé, según parece, van haciendo, no sé, iban haciendo esas pequeñas transmisiones, esas pequeñas grabaciones. Según pasaba algo, la verdad, mola. Sí que tenemos ahí las salarias, ¿vale? Aquí tenemos mantenimiento, vaya. Aquí no creo que podamos pasar. Es más, eso parece bastante pocho, así que por ahí leches. Por ahí más de lo mismo, hay muchas sujeciones. Apagar en caso de emergencia. What? De momento no vamos a hacerlo, ¿vale? Porque no nos han dicho nada. Vamos a ir por aquí, que es las salarias. La... A ver si te deja. Pues sí, no podemos pasar por aquí, pasar a Aries. Pues nada, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Vamos a quitar todas estas mierdas. Qué rápido ahora, ¿no? What the fuck, sí que va rápido, tú. Vale, pues tenemos que pasar sin que nos choquemos con las mierdas esas. O eso supongo, ¿a que sí? Sí. Exacto. Holy shit, bro. Pues tendrás que hacer... Mira cómo manía, bro, tú. ¿Qué es? Nada, una chapita. Una chapa. Ah, cojones. ¿Un cristal? Tendrás que pasar así a lo mejor. ¿Un cristal, tú? Ah, es un cristal. Sí, sí. Ah, coño, madre mía, espérate. Ah, no, supongo que hay que dispararle. Romper, lo puedes romper. Ah, no, ya sé para qué es eso. A ver. Dispárale. Ah, pues pensaba que esta chapa era para... Que era para cubrirme. Yo ahí en plan tocado, en plan de... Me ha visto todo épico, tío. No. No han pensado tanto. Ya. Ahora sí. ¡Ey! Esto... ¡Ah, esto es agua! ¿Qué dices? Sí. What the fuck. What the fuck, bro. Vale, pues a ver. Voy a comerla. Cosa más rara, tío. Encuentra un modo de encender el motor de rotación de la estación en el ala Aries. Vale, pues vamos a ver una cámara infrarroja. Esto es una cámara. Esto es una. ¿Qué es esto, tío? No tengo ni idea. Supongo que son plantas. Tiene sí, pinta, sí. Sí, son plantas, pero. ¿Qué es esta caja y por qué se va así? No sé. Vale, espérate, ¿dónde hemos venido? Vale, eso no podemos hacer nada con ello. Vale, hemos venido nosotros por atrás. Ahora sí te deja interactuar. Ah, pues no. No, tampoco. Sal, amigo, sal. No, no me deja. Por aquí tampoco. Joder, me estoy perdiendo, bro. Vale, hemos venido por aquí, ¿verdad? Sí, la zona del agüita. Macha. What the fuck. Supongo que son... Sí, supongo que es para... Es como... Ah, pues hasta luego. Era como mini biomas, ¿vale? Que habíamos creado, eso parece. O habían creado aquí en la luna. Vale, a ver... Eso supongo que es así, ¿vale? Se suele hacer eso... motor de rotación 3. Vale, hay que meterlo aquí entonces. Se suele hacer eso para ver cómo se comportaría. O sí, la vegetación, la fauna o todo en el espacio. Y ver si sería viable. ¿Por qué? Pues para el tema de encontrar un nuevo planeta. Eso supongo que se sigue haciendo ahora. O se hace ahora. Ah, se puede rotar, ¿verdad? Sí, vale. ¿Quieres cortar todos? Tienes que cortar para que te dejen pasar. Tiene toda la pinta, sí. Vale, por abajo no puedo. Tiene que ser para arriba. Entonces no sé por qué cortar abajo, la verdad. Porque a lo mejor es... No sé. No sé, a lo mejor soy tonto. ¿Por qué interactúa ahí a tomar por saco, tío? No entiendo. Vale, mirando los restos no interactúo. Pero si miro para allá... A ver. Déjame interactuar contigo. Vale, gracias. Vale. Vale, supongo que con 4 podremos hacerlo. Que son otras 3 más. O sea, otras 2 más.
Pues poquito a poco. Otro más. Otro más, me caga, gira. ¿Serán en todos iguales? No, en este ya no, vale. ¡Hostias! What? Es como así. Sí, sí, sí. Pues me iba a ir de tirón, ¿eh? Pues no, no te voy. ¡Oh! Vale. ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado, tú! A mí también. A ver dónde respawneas. Supongo que será aquí. Espero. Vale, a ver. ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas válvulas? Solo una. ¡Oh, qué dices! No. What the fuck. La verdad que parió. Pues escucha, me voy a intentar hacerlo con cuidado, pero nada. Me pega un chispazo abajo y luego me ha ido directamente arriba. Ahí te has echado para atrás. Sí. Uah. Qué rabia, tú. La primera que dices, no hace falta esa, y la cortas. Ya. Supongo que sí que hace falta. Si antes no ha hecho falta. A ver. Se ve que no. ¡Ay, venga! Que me queda atascado. Qué rabia, menos mal que esto es fácil, lo hacemos en un momentillo, pero... ¡Joder! Pero imagínate que la siguiente a esa es peor. Qué rabia, tú. ¿Podemos moverlo? No lo has puesto. A ver, ya. Era por si podía moverlo o algo ahí. Que claro, he dicho, digo, vale, digo, voy a intentar pasar. ¿Y si disparas no pasa nada? No. Ay, Dios mío. ¡Suerte! Joder, no, no me toques, me has asustado. Por ahí no pasamos ni coña, ¿no? No. No. Tiene pinta de que eso es así y así. Parece mucho más fácil así, ¿verdad? Quizás. Por favor, no me mates. Tiro todo despacito. Súper despacito. Cuidado. No, derecha nada, derecha nada. ¡Cógelo, amiguito! ¡Cógelo! ¡Ay! Espérate que lo mismo se me ha activado tú. ¡Madre mía, tú! Estábamos todos iguales, ¿verdad? ¡Qué puto miedo! Madre mía, espera, que viene a ver, el siguiente. Voy a echar para el lado, por si acaso, no va a decir que esto explote. Vale, no es exactamente igual. No. Vale, es igual, pero rompiendo la cachita. ¿Dónde está? Tú. No, no, relax. ¿Dónde está? No lo sé, pero tú rompe cosas ya. Vale, si la rompo, se rompe. Míralo, ahí lo tiene. Rompe los de la derecha también. Sí, pasa que no, eso no me influye. Por si acaso. Voy a romperlos todos, casi, ¿verdad? Claro, tú romperlos todos. Está guay que te pongan así random, ¿sabes? Básicamente porque así te quitas de problema. Vale, super milimétrico. Vale. Vale. Vale, creo que ya. Holy shit, bro. Oh, se pone interesante la mierda esta, tú. Vale. Vale. ¿No te recordaba Satisfactory cuando completamos la investigación? Por la música quizá, pero la tensión está... No se vive en Satisfactory. Oh, vale. Oh, ah, no, no podemos ir por ahí de nuevo. Ah, sí, oh, what the fuck. Se está abierto. What the fuck. Vale, es que ya no hay... Sabes que en Satisfactory esta tensión no se vive. Ya. O sea, esto es literalmente... Se te pone en la piel de un astronauta, tío. Sobre todo, el sonido está muy conseguido. Sí. Porque, oyes aquí, si estás pegado a la electricidad esa, se oye aquí y no sé. Es muy realista, es muy guay. Imaginaos jugar esto en VR. O sea, en realidad virtual. Yo me muero. Me decían los motores de rotación. ¿Dónde cojones es? Vale, motores de rotación, tenemos que ir, supongo que al inicio, ¿no? No te pone tiempo por ningún lado. Ya, pero... Vale, en libras, en libras. Ya, pero es la... ¡Es la música!
Supongo que desde aquí nos dejará, a ver. Sí, vale, centro de control en el Libras. Es que ahora yo sé que tenía que hacerlo porque si no me... Ahora va a empezar a contar. Que me choco, bro. Por aquí. Vale, vamos al revés. No pasa nada. Vale. Activar motor de rotación. Activando motor. Motor de rotación activado. Ascensor espacial. Vale. ¡Opa! Ahora pues nos estamos moviendo. LOL, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Qué dices? O te agarras o te agarras. ¡Hostias! ¿Qué dices? What the fuck, tío. ¡Corre, bro! ¡30 segundos! ¡Qué locura! 25 segundos, ¿vale? Me parece una locura porque encima no hay sonido porque es realista. Porque el espacio no hay sonido. Vale. Próximo, 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 próximo. No lo veo, vamos súper rápido, Sí, sí, vamos ultra rápido, tú. Bueno, tampoco, pero vamos rapidito. ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué dices? ¡Me he chocado! ¡No! ¡No! Vale, vale, está aquí al lado. Madre mía. Uf, me ha hecho. Tiene 24 ahí. Abre la boca, abre la boca. ¡Hostias! ¿Qué dices? ¡No, no, no! Busca por tu sangre. Vale, supongo que estará por allí, ¿Has visto lo que han hecho los cabrones? Te ponen un montón de oxígeno para que te sientas súper bien. Y ¡boom! Sí, sí, sí. Oh, fuck. Pero cuidado que como entras ahí no sale. Corre, bro, corre, corre, corre. Era allí, ¿verdad? Sí. No sé. No, allí no llego ni de coña, ¿Dónde es? A ver. ¡Ay! Ahí dentro. No estoy seguro, ha explotado todo. Sí. Tienes que llegar a la cámara, seguro. Corre. Vale, vale, tengo. ¡Aguanta, hostias, aguanta! Uf, como no lo cojas, estoy muerto, Rompe, rompe. ¡Hostia, me tira para atrás! ¡No! ¡No! Vale. Ascensor orbital. Para evacuar. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. No, 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 no. Tu derecha está. No, 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 no. No, no se abre. No. La hemos liado, que sí. No. No era aquí. Vale. Uf, es complicado de cojones, What? Es complicado de cojones. Ahora bien, ¿dónde carajo? ¿Sabes qué ha pasado? Que me he desorientado, entonces no sabía en el momento qué momento era. No me puedo chocar con las cosas porque entonces me arremetiza. Vale, el fallo de antes es que también me he chocado. Me ha quitado unos segundillos. Vale. Vale, supongo que es recto por aquí. ¿Veis? Cada vez vamos más rápido. No, en verdad es que vamos rápido, Aguanta, aguanta. ¿Qué dices? ¿Has visto eso que está ahí? No. Uf, eso me puede dar. No te va a dejar cogerlo. No, hijo de puta, tío.
Me tengo que romper esta mierda. ¡Rompelo! Vale, venga, venga. Se te da bastante, ¿eh? Sí, porque es grande. Vale, próximo. Tengo segundos, ¿vale? Vale, tengo uno delante, que es justo este de aquí. Pero... Vale, después de este... Es hacia allí. El rojo del medio, sí. Vale. Joder, puto pitido de los cojones, no vea. ¡Corre, hostias, corre! Vale, los rojos. ¡Venga! Vale, ¿y ahora por dónde carajos es? Te pone que te reúnas en el ascensor evacuacional. Vale, ascensor evacuacional. Vale, tenemos otro. Ese es pequeñito. Va abriendo eso desde ahí ya. No, no me deja, no me deja. Te voy a hacer que cumplir más. Me tira para atrás. Ruptura en el casco detectada. Vale, aquí no es. Ascensor espacial, ascensor espacial, ascensor espacial. No sé dónde carajos es, no sé dónde es. Vale, de todas maneras, aunque perdamos esta, vamos a ver dónde es el siguiente, ¿eh? No, aquí no es. No. No, aquí no tenemos que entrar, ¿vale? Era arriba. Sí. Arriba. Puede ser. ¡Ay, Dios mío! O sea, tenemos que entrar, pero no tenemos que entrar a esta sala. Tenemos que buscar una salida. Vale, y no me tengo que chocar con esta chapa, ¿vale? Esto me quita velocidad. Vale, vale, no me he chocado, perfecto. Joder, hermano, te meten tensión a mierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. O sea, para que veáis cómo vamos de... Vamos rápido, de cojones. Vale, vamos por aquí. No, venga, aguanta, hostias, aguanta. No, me choco, me cago en la hostia. ¿Y si me pongo por el lado izquierdo? Me lo quita, ¿verdad? Sí, nada, me lo parce, vale. Nada, ese es imposible cogerlo, entonces. Vamos, vamos arriba. Venga, hostias. Vale, 40 segundos. Oh, my God. Siguiente y luego... Es que es complicado porque tienes que tener en cuenta, digamos, el... Eso, horizontalidad y verticalidad. Tanto arriba como abajo, como... Vale, tenemos que ir primero por este. Si no, al otro no llegamos. Vale, tenemos que ir al ascensor espacial. Yo creo que es arriba, según entra. ¿Arriba? Sí. Ahora te digo dónde creo que es, igualmente. Vale. Vamos, hostias, lo malo es que me quedo parado, tío. Lo planean todo para que sea así. Sí. Realmente. Vamos. Vale, creo que vamos bastante bien de tiempo. Antes estábamos aquí con 15 segundos, ¿eh? Sí. Sí, bueno, vamos exactamente igual. Aquí llevaba un rato pitando ya. ¿Sí? Sí. Vale, venga, va. Vale, ¿hacia dónde? Arriba. No. 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 You sure? Ascensor conectado, what the fuck? No jodas. Ese era. No me lo creo. What the fuck? La luz al final del túnel. Oh, Dios mío. O sea, estaba el botón ahí y no lo hemos visto ninguna de las veces. Mira qué guapo, tío, cómo baja. LOL. ¿De qué he pasado? O sea, imagínate por un momento que tú eres esa persona ahí. Estás totalmente sola, aislada. Cualquier error. Fíjate, en este caso, hemos hecho una rotación de la. De esa zona y ya ha explotado todo. Y de milagro, porque podríamos haber salido del espacio y ya está. O sea, y nos hubiéramos muerto de. Pues, de oxígeno, la verdad. Pero han quitado el oxígeno o de frío, seguramente. Total.
¿No tienes ganas de encontrar gente? Sí. ¿Verdad? O sea, es esa ansiedad de decir estoy solo. Ay. Tienes ganas de llegar ahí y salir y que te vengan... ¡Ay! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Oh, tía, no sé... ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Estamos agarraditos. Vale. Joder, hermano. Ve al centro de control de M. Perter. Ah, ¿esto no puedes hacer nada? No, no podemos hacer nada. ¿Ya puedes andar? Sí. Anda súper raro, la verdad. Anda muy raro. Es verdad, hay gravedad ya aquí. Claro, a eso me refería, sí. Que ya no vas volando. ¿Dónde está la salida? F. Vaya. F en eso. Abrir puertas. Es que aquí todo es automático, no me extraña. Supongo que será por aquí delante, ¿verdad? Sí. 2059, 5 años después del apagón. Vale, aquí tenemos una comunicación. No hay nadie, bro. No. La pregunta es, ¿dónde están? Porque aquí había gente. Porque vinieron. Hello. Hello. Seems empty. Where is everyone? I have no idea. Vale, aquí bajaron Sara y Rolf. I've never seen the base like this. Is Alex getting any heat signatures? No, nothing. This can't be right. I'll go downstairs, see what I can find. Sarah, we'll figure this one out. And thank you, both of you, for saving me when the blackout hit. I know I Expedition team, you must be at the surface by now. Remember, you only have 40 minutes down there. Copy that, Pearson. Don't mention it, Rolf. Can you check out the control center and see what's wrong with the MPT? Will do. Keep your comms on. I'll update you when I find something. Vaya, qué raro anda, tío, o sea... Me parece muy chulo el juego, pero han dejado cosas, tío, que son súper... Uf, han dejado... No sé, como unas cosillas que son tan esenciales, tío, las han dejado tan cutres en ese sentido. Mirad el tema del movimiento, mira. No sé, es muy... Uf, no sé. Me chirría. A ver, una guapa, tú. Tan sola. Qué bonito. Discurso. Encrucijada, Tombaugh, tierra. Los mejores, la nueva era... Oh, tu cara, perfecto. Lo tenemos que ir, dice, recupera una unidad ACE para obtener acceso al centro de control de... A la izquierda. ¿Por aquí, no? Tenía una pantalla, se podía ver algo. ¿Sí? ¿Aquí? Sí. No. Ah, ¿no? ¡Miau! Tampoco. Luna con el hombre. Proteger y prosperar. Está guapo, ¿eh? Lo he dicho. Gráficamente, una pasada. Hay cosillas, que en este caso es el movimiento del personaje que me chirría. Pero bueno. ¿What? ¿No puede inspeccionar esas cosas? No, normalmente me lo pone. Pues, normalmente eso me pone cuando inspeccionar y todo. Mira, esto es el ACE este. William, what the hell was that speech about? Our next chapter, Rosa. It's time. The ships will be ready soon. You can't be serious. I don't know how you plan to fix this mess, but you'd better do it now. That won't be necessary. Come with me. You are serious. Will, have you lost your mind? We can't leave the colony behind like this, not during this blackout. Not with the MPT signal still offline. People on Earth depend on us. Don't concern yourself with them. Those days are over. We have to start the long journey ahead. That was the agreement. The ships were supposed to be our last resort. We didn't give up the first time, and we are not giving up now. When the network is back online, we can provide Earth with power again. We are close, William. No, we're not. We're not close at all. If you still think we can power the entirety of Earth with the MPT, you're more delusional than I thought. We have one last hope, and it's outward. Now get ready, because we're going. I'm not leaving, Will. Not like this. I'm not asking. Get her on the ship. What? Is this really? What? ¿Qué demonios es Outward? ¿Y por qué este tío ha dejado a la humanidad vendida para irse a Outward? No sé cómo. Ellos han dicho. Mira, aquí pone enojando un logro llamado testigo. Vale. No sé, me parece un poco extraño, sinceramente. O lo de los logros se refiere a que le están dando logros en Steam. Es que no aparece en la pantalla. Sí, sí. Me ha dado un logro llamado testigo. Vale. Recupera unidad ACE para obtener acceso al centro de control. No creo que sea este, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto. Ah, pues sí. Vaya. Menos mal. Menos mal que soy un poco con dos luces. No sé si lo ha dicho de momento, pero este juego lo podéis comprar en la descripción, ¿vale? Sí, tenéis el link para Eneva, que está bastante baratillo.
Es que está bastante chulo, la verdad. Y salió eso hace... Bueno, no sé cuándo subí este vídeo, pero hace 2 días. Desde que grabo el vídeo. Bueno, salió ayer, así que... Igual lo veis mañana, pasado, I don't know. Igual vuestro mañana es hoy y vuestro pasado es mañana. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Vale, ¿no tenemos que ir ahora? Ah, no nos deja hacer nada. Vale, pues por aquí. Ah, claro, sala de mantenimiento porque está estropeadillo. O sea que básicamente lo que nos han venido a decir es que no hay nadie aquí. Que se ha aspirado. Sí, que se os han llevado a Outward. Porque el Arthur este está de la chota. Ah, tengo que dejar esto en algún lado, vale. Sí. Vale, se supone que es aquí arriba, vale. Tiene toda la pinta. Perfecto. Vale. ¿Qué merece esta, tío? Me la llevo, por si acaso. Vale, pues vamos a ver qué es lo que hay aquí, porque hay un montonazo de cierres aquí. Toma ahí. Y toma ahí. Hola. Pues ok. No sé. ¿Tienes que meter el casco ahí dentro? No creo. O lo que sea. Encuentra piezas de repuesto. No, no sé. Me ha parecido un tanto extraño eso de ahí, pero bueno. Vale, que vamos a poder coger cosillas. 3 de 3. Pues se me ha hecho solo. En plan, se me ha hecho coger solamente. Las has puesto. ¿What? Sí, las has puesto en medio. Quite la tapa ASE. Ah, coloque partes de red en la mesa. Reemplace componentes, ponga la tapa de nuevo. Vale. Cuando trajeron a Katie Johansson a la luna, la doctora Rosa la Verde, vaya el apellido, quedó cautivada inmediatamente por la vívida imaginación de la niña, decidida a limitar los efectos negativos de la baja gravedad de la luna sobre el físico de su nueva amiga. Rosa monitorizó la salud y el ritmo de crecimiento de Katie, o Katy, de cerca. A pesar de los buenos cuidados de Rosa, la salud de Katie se deterioró rápidamente durante su estancia en la luna. No sé si realmente era una niña de verdad o... Vale. A lo mejor es que tienes que ponerla. Sí, no sé, parece un poco extraño. Puede ser que esté bugueado lo de las 13. No, no, yo creo que ya está. Ha cambiado. Sí, ha cambiado. Pues ponla. Sí. Ahora. Vale. Es que fíjate, qué cosa más rara. Vale, a ver. Sí. Coloque las partes de la red, reemplace el componente de la red. Quite la tapa. ¿Ha quitado la tapa? Sí, se la ha quitado primero. What? No lo ve. Ah, vale. Ay. No, ¿así? No, del otro lado. Así. ¿Y ahora? Colocar la F. Colocar. Vale. Y esto. A ver, no, es. No, no, no. Da la vuelta. Y dale así. No, no, no. Ponlo así. ¿No lo puedes poner así? ¿Así? Así. Y dale la vuelta. Gíralo hacia acá. Esa es. ¿Ese? ¿Ves el. ¿Ves el esto que tiene? Pues ahora. No, no, no. Vuelve a girarlo normal. ¿Vale? Y. Para acá. ¿Lo entiendes? Ah, vale, acabo de verlo, creo. Sí. No. ¿No? Ponlo así. No, no, no. Estate quieto. Ahí. Ahora gira. ¿Vale? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Vale? Y ahora. No. Así, como una pizza. O sea, como una maza. Plan. No me estoy explicando. No. Como una tortilla, eso es lo que me... No me estaba saliendo. No sé si me estáis viendo. Pero sí, pero no tengo ni idea, la verdad. Es que no veo, o sea, no veo. ¿Me deja? Sí, es que no sé lo que hay que hacer. Es que ahora mismo no veo. Ah, coño, madre mía, que era así. What the fuck. Joder, es inútil, tío. Así, así, así. No, 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 así. ¿Alguna de estas será? O sea, te lo prometo, o sea. No sé ni qué estaba pensando. Yo diciendo, digo, ¿pero qué cojones estamos formando, tío? Y era un maldito tubo ahí. Yo es que he visto la rayita al medio, esta chiquitita, y digo, ya está, así como él. Automático. Ok. Vaya.
Tenemos que encontrar más cositas, ¿verdad? Vale. Vale, pero tenemos que encontrar ahora. Coloque partes del propulsor, etc, etc. Vale, para encontrar partes otra vez. Venga, vámonos, venga. Más cositas. Más cositas. O sea, es que no se ve ni qué tenía que hacer antes. O sea, en plan, digo, pero qué lógica tiene esto. Vale, que sí, hostias. Inspeccionar. Esto es de la mierda esta, ¿no? Perfecto. Me interesa un montón. Ahí no hay nada. Vale. Nada, pero... voltear. What the fuck. Ojo. No sé para qué, pero no me deja cogerlo. Igual es para otro paso. A ver. No, no me deja coger nada. Por aquí, inspeccionamos, manteniendo. Bah, me parece estupendo. Por aquí nada. Por aquí tampoco. Atención. No me deja inspeccionar. La joven Claire Johansson se lleva el trofeo de la competición de la WSA. Y todo el resto del texto está en inglés, ¿te has fijado? Sí, pero porque, mira, podemos hacer así. Porque no lo han traducido solo el título. Pues para eso no traduzcas nada. Vale, sería un poco por encima, ¿vale? Vale, nada, leches. Poca leches, nada, tenemos que encontrar la mierda de las alitas esas. No, pero esto es la tierra. No, eso es la luna. Eso es. You are my cent- Oh, eres mi centro de gravedad. Con mucho amor, Liz. 37 y 47 son coordenadas. Qué mono. Ah, sigue siendo mi centro de gravedad. Girea, se coloque partes del propulsor en la mesa y reemplaza el propulsor. Vale, pero no hemos encontrado esta mierda, tú. ¿Tenemos que ir para la zona de arriba? No me lo creo, compañero. O sea, pasas por delante y... Oh. Madre mía, qué. No, verdad, no hemos tardado... Espérate, he visto otra vez la luna ahí. No hemos tardado tanto, pero sí que es cierto que... Un coñazo. Vale, a ver. Ah, vale, tenemos que reemplazarlo, ¿no? O eso creo. No, no. ¿Se pega así? Sí, sí. ¿Segura? Que sí. ¿Cómo giraba esto al revés? ¿No puedo rotarlo? Vale, son tres. ¿Cómo rota esto? Así, ya. Vale, ahí. Pues del revés. No, 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 es que tienes eso. Vale. Vale, no, la de abajo primero. Que no, que no. Vale. Esa no es. La de abajo, esa. No. Tiene que ir a... ¿Ah, sí? No, al revés. Ah, sí. No. No, no. Ahora, esa. Vale. Esa no va todavía. No. Vamos, en verdad hemos empezado por ese y no, no creo que sea ni casi, ¿eh? Que sí, que sí. Si te sale en azul es que sí. Rota. Joder, bastante complicadillo la mierda esta. El pitoche ese va hacia abajo. Sí. No, no, no. En plan, ese pitochito que está, sale ahí va, tiene que estar abajo. Esa es, da la vuelta. ¿Así? Vuelta completa. ¿Así? No. ¿No? Ahí. No, 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 ahí. Joder, macho. Mira, me tengo el antebrazo ya de darle ahí. Supongo que ahora será. Ese. Este. No. ¿No? No. A ver. Vale, este sí. What? No, 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 acuérdate. Tienes que. ¿Lo ves? Vale, sí. Vale, ahora es colocarlo como. Eso es. No, no, no. Así no, al revés. Eso es. No. No, uno menos. Así. Vale. Ahora sí, madre mía, sí que somos una máquina. Bueno, a ver, máquina, yo tampoco diría máquina, pero. Somos una máquina, la verdad. Uf, qué tirria, ¿verdad? Qué tirria. Prefiero electrocutarme como en el capítulo anterior, no sé si en este.
Uf. Ahora sí que sí, reiniciamos el ASE. Reinicia, reinicia. Hasta luego, amigo. Chispazo. Me caí. Hostia, no me queda sin energía, tú. En toda la nave. Vale, pero antes de seguir con este pequeño ASE, que no sé realmente qué es un robotito que será como nuestro ayudante tal y cual, vamos a dejar este pequeño capítulo por aquí. Así nada, espero que os haya gustado muchísimo esta, bueno, este siguiente capítulo de Deliver Us the Moon. Así que nada, un placer, un buen ASE. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.